A partir de las ya conocidas leyendas históricas de la antigua Grecia acerca de los famosos personajes Electra y Edipo, surgen los nombres que el psicoanálisis le asigna a dos de los complejos más complicados e interesantes que tienen lugar en la infancia. Los complejos de Edipo y Electra surgen a nivel inconsciente en el niño alrededor de los tres o cuatro años de edad y describen los sentimientos de amor y ternura que desarrollan hacia los padres del sexo opuesto así como también los sentimientos de rivalidad hacia el padre del mismo sexo. Los niños generalmente tienden a imitar a su papá y la niña a su mamá, por lo que pretenden adoptar su manera de actuar y dentro de la misma imitación también entra la seducción y el deseo de conquistar al otro padre. Pero, ¿a qué se refieren exactamente estos complejos? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En este artículo de Psicología Online, hablaremos del complejo de Edipo y Electra, sus diferencias y síntomas en adultos. Complejo de Edipo en adultos: El complejo de Edipo es un concepto creado por el padre del psicoanálisis Sigmund Freud y tiene su origen en la leyenda de la antigua Grecia que habla acerca de Edipo, quien es el hijo del rey de Tebas. Esta obra nos cuenta que como Edipo termina por matar a su propio padre con la finalidad de ocupar el puesto del rey y finalmente acaba casándose con su madre, la reina Yocasta. El complejo de Edipo según Sigmund Freud. a partir de esta obra clásica, Freud desarrolló este complejo y nos menciona que durante la etapa del desarrollo psicosexual de la infancia, la cual como lo mencioné anteriormente, tiene lugar entre los tres y cuatro años, los niños comienzan a sentirse atraídos por su madre, por lo que desean obtener toda su atención. Les hacen saber que tienen la intención de querer estar con ella para siempre, entre otras cosas como si se trataran de un enamoramiento. Por esta razón, es muy común que los niños en este rango de edad comiencen a decirle cosas a su madre como por ejemplo, Cuando sea grande quiero casarme contigo. Nadie te quiere más que yo. Eres mía. También puede darle regalos, dibujos, etc. y hacer comentarios al padre desafiándolo, como por ejemplo diciéndole que él es el novio de su mamá y él no, que su mamá solo le pertenece a él, entre otras cosas. Por lo que desarrolla una especie de rivalidad y hostilidad hacia el padre ya que lo percibe como una amenaza. En pocas palabras, el niño pretende tener toda la atención de su madre y dejar a su padre de lado, es por ello que puede comenzar a tener algunas conductas hostiles hacia él, enfadarse, hacer rabietas, tratar de separar al padre cuando está cerca de la madre, etc., demostrando sus celos y su necesidad de querer exclusividad. Complejo de Electra en Mujeres El Complejo de Electra es un concepto que creado por Carl a partir del complejo de hipo creado por Sigmund Freud, y lo utilizó para darle explicación a lo que acontecía con las niñas durante su desarrollo psicomotor comprendido entre las mismas edades, entre los tres y cuatro años. El complejo de Electra según la mitología. Según la mitología griega, Electra, una de las hijas de Agamenón, quien era el rey de Micenas, venga la muerte de su padre junto con su hermano, matando a su madre, ya que ella, junto con su amante, habían sido cómplices para matar a su marido Amenón Electra al ser testigo de la complicidad de su madre con su amante en la muerte de su padre comienza a experimentar odio y rencor hacia su madre lo cual le orilló a tomar esa cruda decisión síntomas del complejo de Electra no resuelto Igualmente como ocurre con el complejo de Edipo en los niños en las niñas sucede exactamente lo mismo solo que su rival ahora es su madre y el objeto de deseo es su padre las niñas en esas edades pueden tomar cierto tipos de comportamientos como enfadarse constantemente con su madre hacer berrinches cuando su padre y su madre se demuestran afecto celar al padre demostrar una inmensa alegría al ver llegar a su padre por la puerta de casa querer pasar todo el tiempo con el padre y decirle cosas como por ejemplo tú eres mi novio me voy a casar contigo. No quiero a otro más que a ti, entre otras cosas. Complejo de Dipo y Electra, diferencias y síntomas. El hecho de que genere en unos sentimientos de amor y en otros sentimientos de hostilidad es porque en esta etapa el niño se comienza a sentir identificado con el padre de su mismo sexo, por esta misma razón experimenta sentimientos de rivalidad hacia él. Cambio en el objeto erótico. El complejo de Edipo hace referencia al deseo sexual inconsciente que siente el niño varón hacia la madre en la etapa del desarrollo psicosexual. El niño quiere acaparar toda la atención de su madre, desplazando al padre, por quien siente celos y hostilidad ya que lo percibe como un rival al tener también el amor de su madre. El complejo de Electra hace referencia al deseo sexual inconsciente que la niña siente hacia su padre. Es decir, la niña siente una gran admiración por su padre a quien percibe como un superhéroe, por quien se siente protegida y querida, por lo que desea permanecer siempre con él. Al igual que sucede con el niño, la niña también experimenta celos y hostilidad hacia la madre ya que al identificarse con ella, siente que es su rival y tiene miedo de que le quite el amor de su padre.